Y ya arranca el ventilador con nuestros invitados. Les voy a presentar a mi izquierda el señor Víctor González. Hola, Seba. ¿Cómo te va? En otras oportunidades, en este caso, bueno, periodista de la ciudad de Paraná, reconocido periodista, hoy trabajando en LT14, Víctor. Así es. Tempranito. Y Radio La Voz. Y en Radio La Voz. Exactamente. Bien tempranito. Bien temprano, después a media mañana. Muy bien. Bien, perfecto. Gracias bien. Por la invitación. ¿Te trataron bien? Por supuesto. Ok. ¿Cuándo viniste la otra? Acá siempre. ¿Siempre? Sí, muy perfecto. Bien. Bueno, hoy tenemos la presencia del periodista Rubén Almará, que creo que viene por primera vez. Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué se lleva? ¿Todo bien? Bárbaro. Definiciones políticas, un tema que me imagino tenés mucha información. La misma que usted. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Bueno, ahora vamos a saludar a un hombre de la casa, Ezequiel Flesler, que está junto a Nicolás Blanco, en Quien Dice Qué, también se en va. LT14. Exacto. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bien, ya también has participado. Ya estuve, sí. Un hermoso lugar. Y sé que tenés mucha información. Hay algunas cosas. Vamos a contar, claro. Luz Alejandro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Ana, Mariano, ¿todo bien? Sí. Más que bien. ¿Preparados para el debate de esta noche? Picante. Sí, sí. Sí, sí. Picante. Bueno, ayer nos quedó pendiente el tema del protocolo que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre la posibilidad de ampliar el uso de las armas de la Fuerza de Seguridad. Y nos quedaron muchísimas cosas en el tintero. Vamos a compartir el primer informe y ya nos metemos de lleno en este primer tema de la noche. Como era de esperarse, la polémica por la flexibilización en el uso de armas por parte de Fuerzas Nacionales de Seguridad recién empieza. Y el debate en torno al tema volvió a tener un pico de atención con las declaraciones de la diputada nacional y dirigente de la coalición cívica, Elisa Carrió. La dirigente, que en reiteradas oportunidades se mostró defensora de Patricia Bullrich, cargó contra el nuevo protocolo de armas al sostener que viola los derechos humanos fundamentales y por eso el espacio que conduce no avalará el fascismo. A la ministra se le va la mano y a los que se enojan por mi posición en la seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o morocho se van a acordar de mí. Lanzó como una sentencia Carrió, volviendo a quedar en el centro de la escena política y mediática luego de semanas de estar en silencio. ¿Es esta medida de Bullrich un gesto electoral para ganarse más apoyo por parte de un sector de la sociedad? ¿Es lícito pensar que este tipo de medidas contribuyen a que decaigan los casos de inseguridad? Bueno, quiero conocer la opinión de Víctor González acerca de esta, en principio, que, polémica medida. Sí, por supuesto que es polémica. A mí me genera, digamos, una situación de contradicción porque, por un lado, vamos a pensar esto como una cuestión más bien electoralista, tratando de tomar envión después del viento de cola de la cumbre del G20, tal vez con una intención, insisto, electoral. El gobierno quiso meter este tema en el debate. Pero me parece que hay que pensar más en la otra información que no se discutió, y que es que la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. Entonces, a partir del dato de UNICEF. Exactamente. Uno entonces, de cada dos chicos en Argentina son discutimos esto y no discutimos lo otro. Y me parece que creo que habría que poner, en todo caso, en el mismo nivel de discusión, de debate, esa cuestión. Para vos es instalar una cortina de humo totalmente, para desviar la atención de estos datos que son elocuentes. Totalmente. Y de hecho, bueno, impactantes, por lo por menos. Por supuesto. Seba, no es solo plantear una cortina de humo. Lo que está planteando él respecto de la realidad de tantos jóvenes y adolescentes en la provincia, exacto, es dar cuenta de cuál es el destino de un montón que son de las víctimas pobres. Que son las víctimas del supuesto gatillo fácil. Claro. Me gustaría conocer tu opinión, Ezequiel. Sí, bueno, a ver, primero algunas cosas quizás incómodas que no se plantean o que por ahí se plantean menos cuando se habla en el debate este que instaló la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación. Primero, los delincuentes, los ladrones, los asesinos, todos son ciudadanos, ¿sí? Para empezar. Y sí, tanto el integrante de la Fuerza de Seguridad como la persona, el vecino que vive... Como el vecino y como el delincuente. Claro, sí, el delincuente sí, también. Es incómodo, es feo, nos produce un
dolor tremendo, los casos particulares, los casos específicos que conocemos, los que vemos, pero es así. Y otro aspecto me da la impresión que es lo que se pretendió, hay que ver cómo queda ahora con las resoluciones judiciales o si eventualmente termina tratándose en el Congreso de la Nación, según lo que dijo Lilita Carrió, es que se transforma una cuestión de facto, que es que le pongan un tiro a un delincuente en una cuestión de derecho. Y en la República, la nuestra, nuestro país es una República, no es tan sencillo y no se puede permitir tan sencillamente y con tanta facilidad que las cuestiones de facto terminen convirtiéndose en cuestiones de derecho. ¿Sí? Claro. Eso creo que sí. Plantea preocupaciones que es interesante atender a lo que dice, a lo que viene diciendo desde ayer, sobre todo Lilita Carrió, ¿sí? Con, que por ahí, bueno, la tenemos un poco más en el, en el casillero de la que tira las bombas. Pero creo que en esta oportunidad planteó cosas con una dureza conceptual interesantísima. Que sí, van un poco siendo, por donde siendo estoy... una aliada política de la ministra de la Nación, más allá del frente Cambiemos. Sin duda. Rubén Almará, ¿qué opinión tenés al respecto y qué te dicen tus oyentes en la radio acerca de esta decisión? O por lo menos del anuncio. Mira, yo creo que es más electoral que otra cosa, que es una cortina de humo, que está violentando no solamente la Constitución Nacional, el Código Penal, el Código de Procedimiento, el principio de inocencia, porque hoy por hoy, de acuerdo a lo que he leído, van a agarrar un gurí con un arma de juguete y le van a pegar un tiro. Si es morocho, liquídalo. Ahora, si es Reutemann, que está parado en la puerta de un banco con un maletín con 3 millones de dólares, lo van a acompañar a la casa. Es así esto. Y esta es la política que viene a implementar, después del G20, el presidente de los Estados Unidos. Se va a tratar de apropiar de los despojos que va a dejar el macrismo en el país. ¿Y por qué cree que mucha gente piensa lo contrario? Al menos mensajes, por mensajes... Porque acá la justicia no funciona, hermano. Donde vos que una justicia te violenta, porque no te da garantías en la defensa, en juicio, donde lo primero que hace, si sos pobre, te mete en cana, y si tenés guita para pagar un buen abogado, no vas preso. Y bueno, se transforman en las víboras que pican a la gente que anda en pata. Y todo esto lo van a sufrir los pobres. Y como hace mucho tiempo se decía, como no te pasa a vos, no le pasa a nadie, pero cuando te toque a vos, ojalá que nunca, que te vuelvas morocho, ¿sí? Que no seas antojo y no estás acá, y te pasa en la calle, ¿qué vas a hacer? Ese es el camino. Y es peligroso. Lo de Bullrich es peligrosísimo. Y no comparto para nada lo más de Carrió, porque es todo humo y todo verso. Decir que es una estrategia política lo de Carrió. Totalmente. Que está guionado de alguna manera. Por el efecto Bolsonaro, si vos vieras los videos que están llegando desde Brasil, y se mueren. El último que vi, una mujer que la agarra entre y viene la cana y lo liquida, pero claro, se vuelta. Pero hay muchas lecturas políticas el tipo, que dicen... Disculpame, sí. Se la hago completo. Sí. Y el tipo, a ver, ¿qué hizo? No le disparó enseguida. Le dio tiempo, se puso de espalda, le dio tiempo a la policía. Y mire, igual, lo liquidaron. Hermano, esto es lo que nos va a pasar acá. Donde a los pobres negros de barrio los van a ir liquidando uno por uno. Bueno, acá no importa, un caso hace muy poco tiempo, la situación que un llegaron. Caso que se está investigando, sí. El accionar de la policía, sí. Uh-huh. ¿No? Si se trata de un caso de gatillo fácil o de defensa legítima, donde está involucrado una persona del barrio Capibá, de un sector vulnerable. Yo creo que no, que eso no fue gatillo fácil. Está bien. Fue un disparo hecho a 18 metros más o menos, donde la persona fallecida iba tirando hacia atrás. Entonces, 2 o 3 tiros. Y lo bien que hizo la policía es preservar la escena del crimen, no permitiendo que nadie tocara el arma. Y hay filmaciones caseras y no caseras que están avalando esto. Entonces hoy vos ves por estas cuestiones una familia que sufre, que es la familia del fallecido,
pero también un policía que sufre. Sí, bueno, toda la familia. Le sacaron el arma, tratamiento psicológico, y no va a volver más a la fuerza. Ese tipo ya no puede volver más a la fuerza, lamentablemente. A ver, en el caso de Capibá, nosotros lo tuvimos al hermano acá, que no teníamos la información de que había aparecido prueba de que saliera disparando hacia atrás. Lo que teníamos era el dato, lo que dijo el hermano. No tenían nada ustedes. Que tenía. Porque ustedes hablan todo de pico y no están en los hechos. Trabada el arma. Mariano, es todo pico lo tuyo. Pero está como bien. Siempre, a ver, no, está Rubén, una vez está, en tu vida. Está citando Rubén. Y habla lo que es y lo que se ve en los barrios, viejo. Hablo lo que tengo que hablar, digo no, lo no que hablé, pienso, no digo sabés, lo que no hablé. Opino. Yo no lo te que voy nosotros a hablar de tuvimos acá. Conozco la de estuviste, mi casa. Estuviste cuando estuvo el hermano. El hermano dijo, "Yo también estuve en la joda cuando era gurí, conseguí un trabajo, conseguí un trabajo y me enderecé." Mi hermano estaba buscando salir de la joda. De la droga. Porque, de la joda, porque estaba buscando un trabajo, se había puesto en pareja. Sí, la cosa, como no tengan miedo, si no van a venir los del Capibá. No, entonces, son buenos vagos, hermano. Pero también, pero es estigmatizar sin necesidad. Sí, joder. Es una problemática. Cuando hablamos de condenar a alguien por. Cuando estamos hablando del gatillo fácil, es bien. Está bien lo que dice campeón de tiro a la pelota fuera. Estamos hablando de personas. Haciendo un repaso, porque le echaron la culpa de que el kirchnerismo había permitido el Viva la Pepa y no sé qué. Estadísticas de población penitenciaria nacionales de la Secretaría del Ministerio de Seguridad. En el año 2000... Sacate el chip, 2000, Mariano, por favor. 37.000... Sacate el 600, chip kirchnerista que tenés. Salí de la cámpora, viví la realidad. Está bien. Estamos desviando de la atención del debate, mira, me parece. Acá en este estudio el 70% es de Escuelita de la Voz. Está Andrea, Víctor, Alejandro, No, te digo. Bueno, pero eso Rubén, no sientas vergüenza. Estoy queriendo explicar que la seguridad se ataca de dos maneras. Primero, trabajando con la policía, pero también desalentando el delito con políticas de inclusión. No, pero eso nadie lo discute. Política de inclusión, después de eso, ¿no? Apareció Barico a arreglarle las calles. Después de eso, acá lo que están planteando, apareció Barico es que entregando las medidas de me parece de que nos estamos desviando la discusión con temas políticos. Tema. Está bien. Yo entiendo, creo tema, que la discusión de la educación y el trabajo es fundamental para cualquier sociedad. Pero ¿no? Está bien. Eso no está en tela de juicio. No está pasando. Ana. ¿Qué te dice la gente a vos? No, a mí me llama la atención. Yo con la gente piensa relativamente parecido a la que yo decía. Todo lo que ustedes dicen es entendible, será anticonstitucional. Tu entorno, la gente con la pudiste sí, hablar. Y también vi entrevistas en la tele. Algunas, obviamente, no eran de acá, eran de Buenos Aires. Y la gente quiere vivir en paz, como yo te decía, que yo no sea la que esté encerrada, que el delincuente, el que hace el delito, es la otra persona. Y están todos defendiéndolo a ellos y no a nosotros, que tenemos que vivir encerrados, si no te matan, si a eso hablemos ya, pues en si caso la menos extremos. Justifique no sé si justifica específicamente este protocolo, pero sí quieren que que pase algo para que podamos vivir mejor, claro, y no pero, con pánico y con miedo, y que defiendan al delincuente y no a la gente que está encerrada, enrejada. ¿Y qué se está haciendo para erradicar la pobreza? Ese es el tema. Obviamente que hay que empezar por ahí, ninguna duda. Estamos hablando puntualmente de discutir en serio cómo se erradica la pobreza. Pero esto, ¿por qué tenemos que hablar del efecto? Sí. Esto ya viene pasando, y discúlpame, Sebastián, que vuelva. Se viene preparando a la gente para que reclame que maten a los delincuentes. En realidad, hace un mes, caso Rego. Un pibe había salido a hacer un trámite en el barrio, laburador, andaba en la camioneta, se había olvidado los papeles porque salía y volvía, se encuentra con un control de prefectura, como ve que no tiene los papeles, trata de esquivarlo, salen seis tipos a dispararle, le pegan dos tiros y lo matan. Sí, pero esto es lo otro, que habilita ese protocolo que habilita bien, disparar en caso de fuga. Estuvimos hablando de seguridad, la gente que venía acá de los barrios y nos contaban, y yo vivo en un barrio que según leí está blindado, que no pasa nada, y yo contaba ayer todo lo que tengo, y la gente que va a los barrios, que está en la garita esperando el colectivo, Ana, la que tiene a buscar a la hija, que no puede acá en el país, y en otros países del mundo,
cada vez que usaron políticas de mano dura, lo que hicieron fue aumentar geométricamente la violencia de los de la delincuencia. Eso es verdad. Aumentan la sí. Y generan una espiral que se realimenta y se convierte en una guerra civil. Ahora, la sociedad en Nueva York en los años 80 no pasó. Fue mano dura y la violencia genera más violencia, está comprobada estadísticamente en los estados, inclusive que tienen la pena de muerte en Estados Unidos. Pues yo te hablo de Nueva York en la época de Giuliani. ¿Qué pasó? Son estadísticas. Bueno, pero una medida en un contexto completamente toda esta, por eso te digo, yo no estoy de acuerdo específicamente con este protocolo. Lo que yo estoy diciendo, a ver que quede claro, quiero que sea gatillo. Entiendo que la solución es que la gente tenga trabajo. No está pasando y va a demorar en pasar. Entonces, mientras, ¿qué hacemos? Claro. A eso el gobierno nacional se quedó en la promesa. Alejandro, un segundo, que no ha participado. Sí, yo la verdad comparto con Rubén el tema del humo, digamos. Yo creo que todas las semanas nosotros nos juntamos a hablar del humo de la semana. Digamos, que básicamente es esto, porque es absolutamente anticonstitucional, pero no solamente anticonstitucional para la gente, para todos nosotros que por ahí viste te agarra medio corriendo, no tener una remera cheta y capaz que te ponen. No, estoy hablando de una situación de que el policía, el cual teóricamente le han dado esta orden, por ejemplo, la cuestión jurídica va a pasar de acuerdo a jurisdicción. Si el tipo de la federal pone un tipo acá, digamos, es en Entre Ríos, el tipo va a ser juzgado acá en Entre Ríos y acá no adherimos. Entonces, ¿quién va preso? Otra vez el policía. Por eso digo, digamos, todo esto es una charla. No, pero la fuerza de seguridad, ojo con esto, porque la fuerza de seguridad federal, y ayer lo explicó el abogado Marcelo Boykens. Una cosa es que la policía de Entre Ríos no adhiera. Ahí está el error. No adhiera. Por eso la ministra de gobierno ya lo manifestó públicamente, no va a adherir la provincia de Entre Ríos porque tiene un código. Está bien. La provincia al no adherir, digamos, indica que la jurisdicción de el occiso, el muerto, va a ser donde el tipo caiga. Santa Fe no adhirió, no adhiere Córdoba, no adhiere Buenos Aires, no adhiere la provincia de Buenos Aires. Mendoza, Entre Ríos. Entonces, sí, tipo, esto es una mentira grande como una casa para que todos nosotros estemos hablando de esto y no del informe de UNICEF. El G20, ¿a quién carajo le importó el G20, digamos? A Macri. Pero a nadie más. Esto es una cosa, viste, que seguimos viendo todos los días, la destrucción sistemática del sistema económico, de los bolsillos de los argentinos. Loco, en un año, señora, le robaron el 42% de su ingreso. Se lo robaron. ¿Y qué estamos hablando? De que no, gatillo fácil, ¿no? Yo veo lo que pasa en Bursaco y creo que es lo mismo que pasa acá en Paraná. No es lo mismo. Históricamente hemos debatido eso, lamentablemente. No hay que citarlo. Si no sucede lo mismo, ¿para qué decimos lo mismo? El protocolo está, el discurso de los medios porteños, está la paranoia de la gente y están los hechos de inseguridad. Todo eso está, más allá de que sea humo o no, digamos, está instalado como discurso. Y quiero marcar algo. El discurso respecto de la mano dura triunfó hace mucho en términos de discurso político. O sea, en el 2015 era el discurso de Sergio Massa, candidato a presidente. Lo corría por derecha a Mauricio Macri, candidato a presidente por Cambiemos. Era el discurso de Sergio Massa. Y hoy, concretamente, con este protocolo, vamos a decir sinceramente, está bien que Lilita está todo el día en la tele, pero es la única repercusión importante que ha tenido este protocolo en el escenario de la política. Sí, tal vez Bresman hizo la presentación, se realzó su voz también. Yo creo que hay determinados sectores de derechos humanos que se han manifestado, de hecho hubo presentaciones. Bueno, pero está bien, pero estamos hablando de términos políticos, ¿cierto? Una reacción fuerte. Buenos Aires quería adherir y un juez le dijo, chicos, no se coman el amague, ustedes hablamos no lo pueden hacer porque vamos todos presos. El jefe de policía. Es una situación de que funciona por ley, es una democracia. El ministro de Seguridad, el jefe de policía de la provincia de La Pampa dijo, nosotros no entrenamos a nuestros efectivos para que disparen por la espalda. Esto es una vergüenza más. Estoy hablando de derechos humanos oportunistas de la política que tuvieron la suerte de hoy estar disfrutando esto. Está bien. Pero es un todo, lamentablemente, en eso tenemos coincide, que decir, vamos a recordar estas épocas como una
un desastre, básicamente. Estos 4 años lo vamos a recordar en la historia argentina como un desastre eterno. Lo que pasa es que se nos limitamos a... Ayer alguien preguntaba, ¿qué pasa si hay un problema en, a la salida de un boliche en el centro de Paraná? No tiene jurisdicción la Policía Federal, es cierto. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es una norma clasista? Todos sabemos quién se muere con esto. Todos sabemos que no se mueren los chicos que van a los boliches. Es muy probable que en un boliche del centro de Paraná no pase eso. A un presidente que lo encontraron perdonándose 4.000 millones de pesos a sí mismo, lo encuentran con las manos en la masa... Dice, no, foja cero, está huyendo. ¿Alguien le va a disparar por la espalda? Porque está huyendo después de haber intentado haberse robado por la espalda. No creo que nadie, ni a una persona. Lo acompaña como Reuters. Digo, o sea, lo encontramos con las manos en la mesa. Yo estoy de acuerdo con el mensaje, pero tampoco podemos hacer apología del delito porque si es pobre o rico hay que matarlo, no. No hay que matar a nadie. No, yo me refiero a Bullrich, no a nosotros. No, digo, porque dice, no, a Reutemann lo acompañamos, tampoco hay que matarlo. Pero aparte realmente es una cosa... Que quede claro. Lo que pasa es que acá no hay política inclusiva. Entiendo el mensaje. No hay abordajes territoriales, o sea, no se trabaja en el terreno. Entiendo el mensaje. Y esto es responsabilidad del gobierno. Sí, aún entiendo el mensaje. Iba a agregar, ayer un televidente llamó que era un, no sé si sargento... Comisario. A un comisario, él comentó también, gente pensante, estamos tratando con gente, a lo mejor, como dicen algunos, le faltará un poco de mayor instrucción a nivel de armas o de tiro, lo que sea, pero ellos saben también cómo tirar, tampoco va a ser que todos van a salir a mansalva a matar, no hay que generalizar. Y de los 3 o 4 loquitos que salgan a matar, ¿quién se hace cargo? Sí, no, estamos de acuerdo, pero no digamos que la policía es toda así una tarada que va a salir a matar. No, lo que es irracional es el protocolo. Lo jodido es lo que está escrito. El problema es que es... Por ejemplo, dice, hay que detener. Efectivo. La historia es detenerlo. ¿Cómo es detenerlo? Apuntarle al pecho. ¿Por qué? Porque el impacto detiene. Entonces uno tiene que apuntarle al pecho. Estuvo acá el subcomisario, dice el protocolo. Dice, por ejemplo, dice una barbaridad jurídica. Por ejemplo, dice que... luego del delito, la responsabilidad automáticamente está en el cometedor del delito. Y si ese tipo huye, está habilitado a dispararle. Eso no pasa ni en Estados Unidos. Si vos en Estados Unidos le ponés un tipo de espalda, vas preso para siempre. Ezequiel, el escenario político lo es así, Bonadío mata a un tipo por la espalda y no está preso. Me gustaría escucharlo a Ezequiel un segundo. Había dicho que es una cuestión, digamos, que no corresponde, digamos, jurídicamente, decía Rubén, lo decíamos. Pero hay otro problema que se plantea entre una realidad y el problema de seguridad. La mano dura. Además de, en este caso, este protocolo, reñirse con nuestra ley, termina no siendo efectivo. Ese es otro de los problemas que suponen. El caso que se menciona, mencionaba Ana, de Nueva York, tuvo que ver, además de la mano dura, que era un poco el eslogan de Giuliani, con una cuestión de inclusión, con una cuestión de reactivación económica después de los 80, tuvo que ver mucho más con eso. Cero en otro contexto social. En la provincia de Buenos Aires, el caso Rucauf, Aldo Rico, ¿cuánto estuvo? 15 días 15 con su días. Mano dura. Es decir, tampoco termina siendo, ni siquiera termina siendo efectivo. Yo te voy a resumir esto. Y después no hablamos del tema. ¿Sabés lo que es esto? La mano dura, decía el pelado, falta de conducción. Porque si no tenés alguien que te sepa conducir el país, ¿sí?, dentro de la normativa jurídica que tenemos, está marcando esto. La mano dura para evitar la protesta social que se vieron hoy y se van a seguir viendo. Lo de diciembre que hablamos, este es el miedo que está metiendo el gobierno. Rubén, vos considerás que también es una estrategia... No tenemos conducción. Teniendo en cuenta que los diciembres han sido conflictivos en los últimos años, sobre todo en época de crisis en el país. Una advertencia hacia la sociedad o a los sectores populares que hoy no tienen para comer. Decir, no salgan porque señores, los matamos. Ese es el mensaje. Imagínate 2001 acá en Paraná, con Montiel,
y con este protocolo... Sí, no me hablé del 2001 porque había dirigentes de la Unión Cívica Radical que mandaban a saquear. Yo los escuché. Y el escenario era totalmente... Y cuando moría Eloísa Paniagua, organizaban una marcha en desagravio a la quema de la puerta de casa de gobierno. Mazzarotti se hizo cargo políticamente. Mazzarotti no fue, pero dijo, yo era el responsable del gremio, voy en canasta. Se hizo cargo, no fue. Se hizo cargo. Claro. Tenemos 55 minutos todavía de programa. Tenemos un montón para hablar. Vamos a escuchar a la gente. Andrea Fercher, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Muchos mensajes de nuestros televidentes. Estefanía nos dice, la culpa la tiene la justicia, que vivió durmiendo en los laureles durante años. Ahora, de a ratos, parece que quiere como despertar presionada por la sociedad misma, pero eso no alcanza. La justicia, cuando llega de a poco y lenta, no es justicia, y eso da lugar a cosas como esta. Hola, buenas noches. Yo me pregunto, ¿el ladrón tiene más derecho que la policía o el ciudadano común? Si te matan y no les importa nada. Y como argentino no me gusta que nos comparen con otros países o digan, por ejemplo, ley Bolsonaro, porque acá ni entendemos qué es eso. Yo soy pobre, nos dice Juan, pero no ladrón, anduve muy mal, peor que ahora, pero nunca se me cruzó por la cabeza salir a robar. Hola, buenas noches, soy Marta. Le digo a todos los panelistas que reflexionen. ¿Hay algo que nos venga bien a los argentinos? Si es demasiadas garantías, porque son demasiadas garantías. Si son de gatillo fácil, gatillo fácil. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo en algo? Muy bueno el programa, los vemos todos los días. Hola, buenas noches. Almará, un maestro, lo escucho siempre, ahora lo estoy conociendo. Qué bueno que se hablen estos temas y que todas las opiniones tengan un lugar en el programa. Hola, lo que sucede es que en realidad lo que debería funcionar mejor es la justicia. Coincido con lo que se dice ahí. En la medida en la que alguien roba, es apresado y al otro día no sale por la misma puerta, todos creemos más en la justicia, en el gobierno y en la policía. Hola, soy Juan y opino como Ana. Lo único que quiero es caminar segura por las calles de mi ciudad. Hola, buenas noches. No puedo dar mi nombre, pero soy muy amiga de la mujer a quien hace unos días Apolinario Torres secuestró, quemó y violó. Díganme si personas como ese no merecen estar muertos. Bueno, pueden seguir participando, escribiéndonos a través del mensaje de WhatsApp que aparece en pantalla, también a través de las redes sociales. El tema de la justicia, creo que en eso coincidimos todos. ¿No? Que hay falla, Rubén, que lo que falla. Dice sí. La gente del otro lado, Víctor. Lo introdujo Rubén y me parece que es así. Acá el problema fue que en algún momento nos excedimos en el garantismo y bueno, ahora hay que de alguna manera buscar el equilibrio para que sea justicia, ¿no? El nuevo proyecto, yo le decía ayer a Marcelo Boykens. El nuevo proyecto que está para el Código Penal por Mariano Borinsky es mucho más, digamos, esta reglamentación va en esa línea, porque es mucho más punitivo, y él mismo lo decía, con penas mayores para los delitos. A ver, pero la policía no tiene la pistola para... punir. Sí, no es gatillo fácil, ya sé. Aparte de la pistola, sí, está para... Pero que pasamos de la teoría Bloomberg a la teoría Zaffaroni, así, viste. Pero es que son dos cosas. Yo creo totalmente. Tampoco, bueno. Pero es que los índices de encarcelamiento. No sé si hubo un exceso de garantismo, como vos planteas. Yo tengo la impresión de que más bien hay ineficiencia en la justicia. A eso iba yo, bueno, me parece, de la discusión. Que fue el mensaje de Rubén. Digo, ¿por qué la justicia no es justicia para los pobres? ¿No? Bueno, ese es un problema, pero desde lo... ¿Por qué la justicia no va a los barrios? Desde lo exactamente, lo territorial. Desde lo territorial. Para un pobre es mucho más difícil llegar, porque cuando mucho hablamos, más difícil contratar cuando un hablamos abogado, de la violencia, claro. Por ejemplo, en el fútbol, ¿por qué los fiscales no van a los estadios? Claro. Pregunto, ¿no? Son un montón de cosas, porque hay un montón de gente que está indignada del otro lado que dice, yo no tengo ni siquiera para pagar un abogado, claro. No tengo para comer, no tengo absolutamente nada. Y vas al colegio de abogado, vivo en un contexto... que te ofrezcan uno gratuitamente, como alguna vez lo pidió Kiara Díaz, de litigar sin gastos,
Yo está bien, pero hay pobre, gente, Rubén, vos sabés no que hay te gente lo que dan, no, hermano. Hay gente que ni siquiera tiene acceso, no sabe ni a dónde está el colegio. Pero a ver, yo quería que te explique algo, ¿sí? Mirá, y esto te va a sintetizar muchas cosas. Porque esto lo veo viendo desde la pobreza, ¿sí?, económica que uno tuvo alguna vez. La gente, cuando es citada a la justicia, o no va, o trata de ponerse lo mejorcito que tiene, porque cree que va a ir, no sé, a un palacio que para ellos es inalcanzable. Por eso es necesario que la justicia, que los fiscales vayan a los barrios. No te digo que pongan una fiscalía en una comisaría, porque no corresponde, pero que entren a verla, a hablar a la gente. Y acá nuestros fiscales no están preparados. Intelectualmente son perfectos, pero puede haber uno que socialmente conozca. La histórica brecha de los salarios. Que Alvarito Piérola, por ejemplo. Me sacó el sombrero un tipo intelectualmente, pero correctísimo. Y socialmente conoce la calle. Fíjate el complemento. Los otros, nada. Ninguno de los fiscales. Bien, vamos a hablar de las elecciones. Seguramente va a dar muchísimo para hablar esto, pero ya se definieron que en la provincia de Entre Ríos van a ser desdobladas. Vamos a elegir representantes. Primero, perdón, ¿cuál es el decreto? Claro, todavía no está el decreto. ¿Qué número de decreto es? No hay número de decreto, pero ya está la confirmación. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién dijo? Bueno, lo dijo la ministra de Gobierno, lo dijo. Yo hasta que no... Lo escuché en la radio. A ver, que la ministra de Gobierno y gobernadora. Usted dice que... Ah, no sabía. Ah, bueno, en la vocera. ¿Cuándo renunciaste vos? Vamos a ver el informe. ¿Renunció Bordé o no asumió todavía? Vamos a ver el informe y después me contás. Dale, a ver. Se terminó el misterio. El gobierno encabezado por Gustavo Bordet le puso fin a las especulaciones al anunciar a través de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que en la provincia las elecciones el año que viene serán desdobladas. ¿Qué significa esto? Que votaremos en forma dividida de la nación. Sí, los entrerrianos tendremos que acudir a las urnas para elegir gobernador, vice, legisladores, intendentes y concejales el domingo 14 de abril en Las PASO y el 9 de junio en las generales. Después volveríamos al cuarto oscuro, pero ya para elegir cargos nacionales, presidente, vice y diputados y senadores nacionales el 11 de agosto de 2019 en las PASO y el 27 de octubre en las generales. Y si hay balotaje, el desempate debería ser el 24 de noviembre. Ahora, resta preguntarse, entre los partidos, funcionarios, legisladores y dirigentes, ¿sorprendió la decisión del gobernador Bordet de adelantar los comicios, siendo que esa posibilidad se la había otorgado la legislatura en la denominada Ley Corta de Reforma Electoral aprobada en agosto pasado? ¿Es coherente que Cambiemos habilite el desdoblamiento electoral y ahora salga a pedir que los comicios sean unificados? La propia ministra Romero es la encargada de sentar en su despacho a los referentes de cada fuerza política para cumplir con las comunicaciones formales de la disposición y por ende deberá apaciguar tensiones y tejer acuerdos, como el referido a qué lugar tendrán las minorías en el armado de las listas del Partido Justicialista. Pero también tendrá que recibir los argumentos en contra del desdoblamiento, uno de ellos motorizado por la Unión Cívica Radical, que viene advirtiendo sobre los casi 500 millones de pesos extra que la provincia deberá destinar para separar los comicios de la nación. Más allá de esta definición vinculada con las fechas, queda aún mucha tela por cortar. Una central para los ciudadanos en condiciones de ir a las urnas el próximo año es: ¿quiénes serán los candidatos? ¿Qué propuestas tendrán para el desarrollo y el bienestar de las mayorías? Hoy, en El Ventilador, desdoblamiento y reacciones. Lo confirmó la ministra de Gobierno, Rosario Romero. El gobernador tiene que firmar el decreto. Es cierto, como dice Rubén Almará, pero creo que es una vocera. Se comió el plantón de la Unión Cívica Radical hoy. Sí. La dejaron... Ya vamos a comentar hoy el comunicado. Le bajaron el precio a Rosario Margarita Romero ya vamos de Allí. Ya vamos le a... bajaron el precio
y las pretensiones que tiene de ser vicegobernador. Está bien, pero para que la gente... ¿Quién le bajó el precio? El radicalismo. Está bien, pero para que la gente entienda, porque si no queda todo confuso. Primero, hubo un comunicado del radicalismo. Ahora no se sabe si el PRO va a concurrir ahora. Mañana está convocado el PRO y el vecinalismo. Hablando a ver, ¿qué pasó? La ministra de Gobierno confirma que va a haber desdoblamiento. Falta el decreto. Para hoy estaba convocada a las 17 las autoridades del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Para comentarles cuándo iban a hacer la fecha. No, para comentarle que venía, que había adelantamiento. Lo había adelantado, en todo lado. A la siesta se reunieron las autoridades del Comité Provincial. Claro. Creo que 17 integrantes y fueron a votación. Sí. Y por un voto se decidió no concurrir. Es decir, qué democrático. Pero ¿por qué? ¿Sabe por qué? Pero ¿sabe por qué? Porque no, porque según lo que cuenta la dirigencia, sí, que no quiso ir, no gustó el tema de la reunión que tuvo Rosario Romero con el secretario del Comité Provincial, el diputado Kenetemann. Ah, pero es una cuestión de egos ahí. No, es una cuestión interna también. Está bien, pero para cerrar, para que quede claro, porque la gente si no, no entiende. La ministra quería informar formalmente a los partidos de la oposición la decisión de Gustavo Bordet de adelantar. Bueno, y hoy pasó esto. El Comité de la Unión Cívica Radical, según cuenta Víctor, emite un comunicado muy duro, donde además cuelan críticas a la gestión Bordet, ponderaciones a la gestión de Macri, y consideran una falta de respeto que le informen la fecha. De todas maneras, queda por decir que la Unión Cívica Radical votó esta ley Bordet para adelantar la elección. Para que Bordet tenga la potestad de decidir cuándo van a ser las elecciones en la provincia de Entre Ríos. Cambiemos, ¿no lo votó a eso? Es lo que comentaba un poco más temprano conversando con vos, Eva. Este berrinche institucional de la UCR que comentaba Luz, se da después de que los legisladores de la oposición levantaron la mano para el proyecto de reforma electoral. No solo eso, fundamentaron a favor. A ver, fundamentaron a favor. Cuando es planteado el tema del desdoblamiento, es planteado Santa Fe y estamos hablando toda la vez, perdón. Cuando es planteado el tema del desdoblamiento, se plantea en otro momento, se plantea como parte de una reforma política integral, donde iba desde el 50% de cupo femenino de los legisladores hasta voto electrónico, pasando por un montón de cuestiones, de las cuales solamente quedó el desdoblamiento. Desde el primer momento, tanto el PJ como Unidad Ciudadana, o sea, el PJ, el PJ kirchnerista o el PJ que estaba con el Frente Justicialista para la Victoria, el que había sido la base en 2015 de estas listas, planteaba desde el principio que no estaba de acuerdo en el desdoblamiento, que no se podía no discutir el proyecto nacional, y lo vienen planteando muy fuertemente. El radicalismo viene planteando de un tiempo a esta parte que no quiere desdoblamiento. Bueno, pero lo votó, Mariano. Está bien. No. Pero ¿cuál era el planteo de Bordet? Eventualmente lo vamos a consultar con todas las fuerzas políticas, pero, y vamos a decidir. Ahí está. Y ahora aparece la ministra de Gobierno comunicando que ya lo tienen decidido, lo consensúa Bordet con Busti y algunos otros también de su grupo interno, y lo comunica al resto. Pero hay un grave problema que también tiene que ver con el tema del financiamiento. Los invitaron a hablar, uno de los temas, el tema de los pasacalles, y no les dijeron quién iba a financiar. Se trata de cuánto dinero estamos hablando. No fueron, 500 millones. Pero no fueron. A ver. ¿Cuándo les van a decir si no fueron? A ver. Pero los invitaron a hablar de los pasacalles. Yo esta tarde lo entrevisté, no me acuerdo el apellido, la verdad, al presidente de Radicalismo. Arriba Alzaga. Ese bombero. ¿Lo decís en tono peyorativo? ¿Sabés lo que dijo? ¿Sí? Que para invitarlo, para esta pelotudez no lo hubiesen invitado, para hablar de los pasacalles. ¿Y de qué quiere hablar arriba al Sara? No sé. Está bien. A ver, ¿cuándo? Que le contesté yo, y sí, porque deben tener miedo que de los pasacalles digan Bordet, Romero, igual Montiel. Los radicales que le dicen
bienvenidas a la casa del señor nuevamente. Hablando de la elección de Montiel, perdón. Yo fui fundador de la militancia periodística. Sí. Yo soy peronista y arranqué. Me parece que en algún momento, porque esto es lo interesante. De la multipartidaria, daño que nos hicieron. Hablan. Esta mañana me pasan una grabación un tal Santiago. Dice, no, porque somos la renovación. A mí José Carlos me dice, Rubén, no tenés que dedicarte más a la política. Claro, yo me dedico al periodismo y vos te repartís los cargos. Claro. Con Rosario y con toda la familia. ¿Pero qué es esto? ¿Y hablan de renovación? Rosario. ¿Cómo? ¿Cuándo se peleó con Rosario? ¿Quién? Sí, porque hoy está en contra de Galle. Me peleó, ¿eh? Se ve que tiene algo con Galle. Con todo, ¿eh? Perdón, Rubén, lo quiero escuchar ese política. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Política con la amistad. Un segundo. Confunde eso es un necio. Está bien, pero quiero saber, ¿cuándo serían las elecciones en Entre Ríos? Serían en abril las primarias, en junio las generales, de confirmarse, bueno, el cronograma que... Abril y junio, 14 y 9. Que se difundió, efectivamente, que se difundió informalmente, si se quiere. Sí, bueno, a partir de eso, ¿cuándo es la presentación de listas? Vamos a las PASO en Entre Ríos con la tan criticada ley Castillo, como la reforma electoral no tuvo ninguna... No, tener la boleta de un metro con 60. Pero eso fue una estrategia de gusto. A ver, ¿qué información? Es la mejor que hay. En el cuarto oscuro vamos a tener en las PASO la boleta de metro con 60. Y vuelve la sábana con todo, la sábana y la lista. A ver, otra cosa. Si el PJ no resuelve lo del 15% de las minorías, es como siempre. Es que no, el que gana minoría, mete los 18. Bueno, en la interna. No va a haber minoría, sacátelo en la cabeza. Eso es todo el discurso para que entre, perdón, la gilada de la militancia, que ahora el balismo... O sea, los adherentes amabilísimos, que como lo decimos, Aval, anoche se estaban peleando ya por cargos partidarios, cuando saben que no tienen posibilidades. ¿Y por qué no tienen posibilidades? Bueno, porque el 15 hay que presentar las listas. El 15 o el 13 de febrero, sí, es el plazo. A ver, ¿sabés la rosca que hay que hacer para presentar listas? Y acá vamos a tener, dentro del peronismo, el mismo proceso que tuvo José Carlos Galle, que tuvo que recurrir a todo el peronismo. El peronismo bandido, el peronismo mal hablado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El peronismo, por lo general, recurre siempre a juntarse. No sé si en esos términos. Esto están ahora en otra cosa. Están en el partido sin prontuario. Con bailos, todos los pulcros, ¿viste? Todo esto, eso es lo que quieren conformar. Quiero decir algo respecto del peronismo que tiene voto, dejarlo afuera. Lo que quiere decir, porque no soy candidato a nada. Lo que quiere decir, las reglas de la interna. Es muy difícil para las oposiciones. Perdón, no te quiero hablar. Si no, le interrumpimos. Por caballero, Rubén, aunque sea. Es que yo soy un apasionado, dijo Cristina. Está bien, tenemos un montón. Después seguimos, vamos al Club Ciclista. ¿A dónde? ¿A dónde? Club Ciclista a comer. No, que cierre el... yo me acuerdo. Hablar de qué peronismo es. Sí, perdón. La interna, ¿qué quiere decir Ley Castrillón? Claro. Sí. Que la posibilidad de las oposiciones internas está muy menguada con la Ley Castrillón. Desde el 2007 para acá... Quien da la interna al dueño, al que maneja el caballo, es muy difícil que pueda, porque tiene que armar listas en todos los distritos, completando todos los cargos. Para el que da una pelea chiquita por la minoría es muy complicado. Ahora, hoy es 5 de diciembre. Sí, señor. Sí. Si el 13 de febrero hay que presentar listas, estamos a 2 meses. Sí. Si firman el decreto. ¿Vos ponés en duda que firmen el decreto? No sé, en la situación que está el país... ¿Conviene o no conviene? Yo que bordé lo pensaría 2 veces. Además, ahora, cuidado, con esto de que no hay consenso. Cuidado. Porque el gobernador habló de consenso, que iba a consensuar con la oposición. Sí, ya no lo sé. Conociendo la coyuntura, les pregunto, Alejandro, Luz, Ezequiel, conociendo la coyuntura y el escenario político, sí, ¿en 2 meses se pueden armar las listas? Bueno, pueden responderlo. Creo que listas se pueden armar. Como poder, ¿seguro? Como poder, se puede. Hay que armar una lista. Una cosa es llevar el candidato y decir, bueno. Se han hecho sorteos, Eva. Sí, está bien. Con una elección ganada de taco y con una lista de diputados y con los intendentes de cargo, Bordé, Rosario, Margarita, ya tienen todo, o Claire, como quiera llamarle. Está bien. ¿Va a haber interna, Mariano? La situación de cargo firmado.
Y bueno, es muy complicada la situación que plantea Bordet, porque está cerrando el partido y está cerrando las listas y está concentrando las decisiones, porque ni plantea la discusión con el gobierno nacional. Pero si hay internas, ¿quién es la figura que puede enfrentar a Bordet? No sé cómo pueden llegar a haber internas. No está definido que haya plata para las internas. Es el presidente del partido. No hay integración de minoría, que lo de menos. El peronismo tiene figuras políticas. Pero además, como para estamos en una situación como no va a ir Solana. Rubén, Solana se va a presentar y va a estar, pero está haciendo. Hasta ahora no veo una apertura del gobernador que habilite y dé ganas y dé espacio para la participación. Lo dijo, lo prometió, pero no veo un marco como para permitir la participación y la discusión en internet. Si hubiera voluntad, hay mañana un congreso. Viene por abajo, armándose muy fuerte, viene por abajo armándose muy fuerte de Unidad Ciudadana. Están trabajando con referentes de primera línea. Pero eso por fuera o por dentro. Y Unidad Ciudadana no es ni un frente ni un partido. El 20 de enero están, aproximadamente sería la fecha para presentar las alianzas. La mayor parte está planteando ir por adentro. Claro, pero no es lo mismo ir por adentro de la estructura del PJ que ir por afuera como otro partido. Hay primeras líneas, primeras líneas y primeros dirigentes de prácticamente todos los lugares y con CTA, con movimientos sindicales. ¿Qué sabes, Víctor? ¿Qué sabes, Víctor, de la reunión de mañana del PRO con la ministra de Gobierno? Y habrá que ver si el PRO va. Yo la verdad que no tengo información respecto de lo que van a hacer del PRO, pero hay si algunos trascendidos de que no podrían llegar a ir, tomar la misma postura que la Unión Cívica Radical, pero son solo trascendidos. Sí, desde una visión radical, porque yo hoy hablé con una fuente radical, me dijo que no iban a ir los del PRO. Pero no se sabe, porque es Cambiemos, ¿viste? Y Cambiemos tiene su debate. Ana, ¿qué piensa la gente común? ¿Qué pasa? ¿Están demostrando un acuerdo con Bordet? Vos sabés que yo pensaba, digamos, una situación absolutamente estratégica en ese sentido. Sí. Que me parece que un error lo que hizo el radicalismo hoy. Uh-huh. Obviamente, desde la profunda ignorancia. Yo también hablé con unos congresales hoy en la mañana. A ver. Que me decían, vamos a decirle que no, porque no vamos a ir, porque qué sé yo. Digo, a ver, ustedes están... Sus socios, que son lo del PRO, digamos, ¿cuántos intendentes tienen acá en la provincia? Uno. Dos ahora porque se afilió. Ah, porque, claro, volvió el de San Benito volvió. Digamos. Pero digo, y después son todos radicales, ¿no es cierto? Sí. Claro. Pero podrían ser otra cosa. Pero pará, ¿con quién estás negociando vos? ¿Vos estás negociando con el PRO o con el peronismo? Con Frigerio. Entonces lo que te puede pasar es esto, mañana va el PRO, cierra y olvídate, Julio. Ah, bueno. ¿Frigerio va a ser candidato? Perdón, no vaya a ser que sea... Frigerio candidato, y acá, qué sé yo, Bordelo ponga a Dugloviski como candidato del peronismo. ¿Qué sé yo? Ezequiel Frigerio, charlas hubo charlas con Bordelo de convertir en San especulación Salvador. Hay un montón. Perdón, estamos haciendo dos programas. Esta potencia, yo te digo, perdón, me van a volver loco. Es política, es interesante. Claro. Esta potencia, digamos, de la reunión que decís. No, claro, está bárbaro, pero por una charla de café del otro lado de gente, de a uno. No, tampoco le podés engañar a la gente. No, por supuesto. No. Entonces, decir, el gobernador Bordet, el vice es... Dugloviski, qué sé yo, la señora fustigada acá por el señor, no, buena candidata, hay una ministra también dando vuelta, o Solanas, qué sé yo, cualquiera. ¿Qué información tenés? Puede ser. Preguntabas la candidatura. Frigerio, la candidatura de Frigerio. Bueno, que información acá, lectura que pueden hacer. Sí. Mi impresión es que no sería candidato. Me da la impresión y algún dato se puede sumar, pero... no sería siempre candidato, no habría el fantasma. Prácticamente no habría motivos para que sea como candidato. Para generar para amarrar la cancha, como se dice en el político, y contener un poquito a los algunos radicales sectores. Si se quiere lo más que se pueda. Ana, dale Ana. Y para intendencia Val, ¿sí? ¿Se presentaría? Ya hablamos de Paraná, ¿le parece? Me voy a relajar un poco. Me van a decir los candidatos. Antes de ir a Paraná, relájate. Sí, me voy a relajar, como hizo Andrea Fercher, que este fin de semana fue al spa del Mayorazgo. Date un gusto, vení a Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi, terapia cocooning, sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación.
Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. A ver, Ana tocó un temita, que es la ciudad de Paraná. No. ¿Quiénes van a ser los candidatos en la ciudad de Paraná? Ya hay algunos testeos, algunas claro, encuestas. ¿No? A lo mejor. ¿Para vos quién van a ser candidatos? Y Barisco Iván, sí. ¿Y Gainza qué va a pasar, Víctor? Y probablemente ¿Vice? Haga la interna con Barisco. No, para mí no. Para mí va a ir segundo. ¿Y el pro? ¿Y quién apoya? ¿Y el pro cómo queda? ¿Y por qué no? Bueno, la semana pasada estuvo Gainza sentado acá y dijo, nosotros vamos a presentar un proyecto como fuerza política. Si eso implica que sea candidato, dio a entender que lo va a hacer. Entiendo que sí. Que se va a integrar. Pero la pregunta es cómo. Se va a integrar, no va a dar. Sí, ¿cómo se va a integrar? Si todo el PRO iría detrás de la candidatura de Gainza. Si hay una interna, de nuevo, el Cambiemos, todo el PRO no apoya a Gainza logra el 25%. Pero no la necesita. Nos tenemos que ir a la pausa, Andrea. ¿Tenemos mensaje o después? Víctor. Después de la pausa. Es un gurisito. Después de la pausa. Encima, ahora ganó dentro del PRO, que son dos acá. Él ganó. Totalmente. Bueno, Ezequiel, a vos que te gustan las fotos. Por eso no tiene nada que perder. No tiene nada que... Hay una foto nada, de Gainza en la semana también que es para hablar. Después de la pausa. ¿De cuándo era foto? Creo que de esta semana. A ver. Después de la pausa la seguimos, ya venimos. Bueno, programa picante, ¿eh? Seguimos en el corte. Víctor, sí. ¿Quiénes van a ser los candidatos en la ciudad de Paraná? Sí, bueno, un poco lo que dijimos, se perfila Barisco, que va por la reelección, en el peronismo o lo que sería el sector del gobernador de la provincia, el vice actual, Adán Ball. Habrá que ver qué pasa con Unidad Ciudadana, si va dentro o fuera del... en el frente con los... ¿Y en ese caso hay un candidato en Paraná? ¿En caso de que vaya interna? A ver, yo lo veo como que vos estás mirando... como que estás mirando un lago, ¿no? Y los candidatos son las cosas que emergen. Nosotros tenemos el gobernador que se presentó, Julio Solanas que se presentó, Barisco que se presentó, y después una boya como, por ejemplo, Frigerio, que jamás lo escuché diciendo que iba a ser candidato, no, pero sin embargo... Estamos hablando de Paraná, mañana. Acá en Paraná, después seguimos acá en Paraná... Vos tenés gente que se ha postulado, se ha presentado. Está Barisco, planteó que quiere ser parte de un proyecto de conducción de la municipalidad Gainza. Uh-huh. Se ha presentado y está caminando mucho las calles. José Cáceres. Cibulowski. Sí, quiero decir eso porque Fernando siempre Cibulowski. Llama a gente de Cibulowski. Claro, ahora camina. Camina, te puede ahora gustar o no gustar, claro, pero camina. Nadie está descalificando. Abajo de la superficie hay mucha gente hablando, trabajando, buscando limar asperezas, y yo creo que Barisco hoy está llegando a su año 16 al frente de la municipalidad, porque las dos intendencias del padre, que él estuvo ahí al lado, más las dos intendencias de él, digamos... Tiene que ver, si viene un espacio político, pero también que separar una no cosa es... de la otra. No es la política. Puedo decir que hay hartazgo de la gente de Paraná hacia Barisco. Y se escapó y es... No, digo que es excelente armando la política y armando la cuestión comunicacional y armando los acuerdos, pero acá hay un montón de gente que entiende de otra manera la política ahora, que está trabajando abajo y que se está encontrando con una realidad en los barrios, en el estado de mantenimiento de los barrios, que está muy lejos de lo que se habían esperanzado. Mariano, ¿sabes qué? ¿No le expresa Adán Ball? No sé. ¿Hay otro nombre? No sé. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. En las últimas elecciones, la influencia de los líderes nacionales, los caudillos o lo que encabezaban la lista, fue tremenda, determinante en las elecciones para intendente y gobernador, en casi todos los distritos. Tenemos intendentes hoy, que nunca imaginaron que iban a llegar hoy, a su claro, puesto. Hoy con el descontento que hay, social, por la crisis económica, por la gente que está desilusionada de este gobierno y por la gente que está en contra del gobierno anterior. ¿Qué tipo de rol van a cumplir esos líderes políticos al levantarle la mano, no sé, de repente Macri a Barisco y a Gainza, o Cristina Fernández al candidato de Unidad Ciudadana en la provincia de Entre Ríos?
¿Qué va a pasar con eso? No sé, yo la verdad... ¿Se van a jugar, van a aparecer esa figura política o que cada creo uno... Creo que Macri en la mancha, digamos. Yo creo que en la mancha no va a haber un dirigente, ni un dirigente. Vos decís que la foto no va... Ni un dirigente que va a querer sacarse una foto con Mauricio Macri, ni uno. Antes, nada, hace un año hacían cola. Sí, bueno, viste cómo es la etapa. Se van a reducir. Sí, injusta la gente. Es injusta que la vida. Precisamente por eso se desdoblaron, porque quieren despegarse de la imagen y de la mala situación económica, ¿no? Bien, hubo una foto esta semana de Frigerio. La foto que mencionábamos en el otro bloque de Gainza con Frigerio. Bueno, esa foto, sí, es tú. O hay un tuit de Gainza que que cuenta un encuentro que efectivamente sucedió el día lunes, ¿sí? Un encuentro informal en la capital, pero la foto que ilustra ese encuentro no pertenece a ese día. Tiene 2 años de antigüedad, una foto del año 2016. Bueno, se había quedado sin rollo. Se quedó sin rollo. Genera suspicacia. Una pista para poder ver eso. Esa es más nueva, mirá. Esa está ahí, es más nueva. No, esa foto, esa es la del Twitter. Esta la tengo. Fíjense, margen inferior izquierdo, hay un numerito en el cuaderno que dice 2016. Bueno. 2 años tiene la foto. Pero además lo reconocieron desde el equipo de comunicación del concejal, porque es evidente, por otra parte. A ver, pero se hizo dar un premio en una universidad de Estados Unidos y publicó como que le estaban dando un premio y se había ido a hacer un curso en 2016, un premio a concejales latinoamericanos. Acuérdense de esa prensa de este muchacho. Hace muchos años que trabajás en esto, estamos hablando de candidatos que ocupan cargos ejecutivos o legislativos, ¿no? Sí. Para la Intendencia de Paraná. En 4 meses o 3 meses, supongamos menos, porque hay que presentar listas el 13 de febrero, ¿se puede inventar un candidato, una figura política? Es difícil. Es muy difícil. Tenés que trabajarlo. Buscándose un doctor, un médico, un dirigente de un club que tenga buena. No hay posibilidades. Sucedió en 2015. No, imposible. Lo que decías vos, o sea, respecto a nivel local, hay muchos intendentes hoy que están lidiando con la gestión, intendentes de Cambiemos que estaban lejos de imaginar que iban a ser intendentes. Pero vamos a estar bien. A ver, ¿sabés qué pasa, Sebastián? Pero puede aparecer. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que si se doblan las elecciones finalmente, va a ser muy difícil instalar un candidato en 4 meses. ¿Un candidato a gobernador? Desde el punto de vista local, tanto para la intendencia como para la gobernación. Pero, Víctor, cometen un grave error porque sacan de escena de la provincia a quien está peor posicionado a nivel nacional, que es Mauricio Macri. Claro. Ese es el grosero error que se comete. Esta no es la elección que gana Uribarri, que gana Busti. Esto es distinto. La semana anterior las dos consultoras dijeron que la mayoría de las encuestas le da a Cristina Fernández por encima de Mauricio Macri en la provincia de Entre Ríos, entre 1 y 2 puntos. Después hay un montón de lecturas, ¿no? Que no tiene más para subir Cristina Fernández y que sí Macri tiene un potencial de 3 o 4% de imagen negativa para subir, tiene mucho. Pero bueno, estamos hablando de 1 o 2 puntos de ventaja, o sea que no hay demasiada diferencia. Pero lo que tenés que tomar en cuenta es que la provincia, de alguna manera, también es muy importante el tema de la coparticipación. La mejora de los 3 puntos anuales que le da Lorenzetti a la provincia de Entre Ríos ayudó al ordenamiento de las cuentas provinciales. Ahora, esto de 15% de caída de consumo el mes pasado medido por el INDEC, va a generar la caída de la coparticipación a repartir. Esto también va a impactar en la situación económica de la provincia. Entonces, están tirando como gran esperanza que en el segundo trimestre del año que viene empiece una recuperación. Basta con ese tema del segundo trimestre, del segundo semestre, porque la gente del otro lado... Está pasando mal. Pero digo va a haber, que no solamente a los voceros del gobierno, sino también viene, va a haber cada vez menos. Pregunto, ¿está mal? Pregunto, ¿está mal que vayamos a votar 5 veces el año que viene? No. Creo que no. Perdón, Cordel habló de una de las primeras cosas que le escuché es de ser austero. Lo primero que dijo. Y esto sí que colisiona con esa... Perdón, eso dijo Bordé. Por eso, ¿y esto colisiona? No sé. Porque desdoblar los comicios significa... ¿Cuánto va a costar una elección en la provincia? Pero ahí está la otra cuestión. ¿Eso vos lo tomás como un costo, como un gasto? ¿O es una inversión?
Pero por supuesto que es un gasto, teniendo la posibilidad de ir todo a nivel nacional. Yo creo que para votar, a mí me parece que no hay que tomarlo como un costo. Bueno, pero ¿cuál es? Entonces dividan provinciales, municipales y nacionales. Pero por supuesto, listo. Acá lo que faltó realmente es trabajar en la reforma electoral, en la reforma política en serio. En la reforma electoral no estaríamos... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quedó en el tintero? La boleta sábana quedó instaurada. Por eso hablamos de si pesa más o menos Macri en la boleta. Porque si no, los intendentes jugarían la suya en octubre o antes, digamos. Sí, la gente, para que entienda el otro lado, la boleta sábana, el que gana, 18 diputados. El orden lo definen ni siquiera por departamento, porque es discrecional. Pueden ser hasta 4 diputados. No, diputado no hay tu tía. Claro, no es como el Senado que uno tiene que ganar el departamento. Claro. Entonces, uno arma una lista, gana y 18 diputados adentro. ¿No? No elegimos la cara del diputado que nos va a representar en el Parlamento. Eso no va a cambiar. ¿Y qué era una de las discusiones reales de la política? La discusión eran los 9 cuerpos que tuvimos en 2015. ¿Cuántas veces? Yo lo corté 7. Sí. La gente se cansó, claro. Se cansó hasta el hartazgo. ¿Se recuerdan las PASO? Bueno, sí, sí. Entró al cuarto oscuro y no podía entender. Igual, y demoró un montón. No y el impacto en los referentes nacionales es pesadísimo. Con un 74% de electores, o sea que la gente fue a votar, no es que dijo no quiero ir a votar, quiero votar pero me demoro una eternidad y no entiendo nada con lo que encuentro dentro de... Bueno, hay que volver a llevar tijera. Otra vez. Esa es la consigna. Claro, ese es el tema. Sí. Se va. Bien, mensaje sano. Ah, una preguntita cortita. La tijera Rubén. De gobernador y Rubén. Gobernador no se puede votar. No. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí quería. Dígame, ¿cuál es la verdadera causal de este desdoblamiento de la votación? Intereses personales. No es que... Intereses personales. Claro, lo que te conviene. Igual pasa en casa. La política es así. A Rosario Margarita... Está ensimismado con una cuestión personal. Vamos a escuchar los mensajes de la gente. Los mensajes de la gente, Andrea, por favor. Sí, muchos de este lado, Sebastián. A ver. Nos dice Martín, que nos mira siempre desde el centro de Paraná, me parece muy positivo el desdoblamiento de las elecciones. Eso evita el arrastre de Buenos Aires y es una posibilidad, a mi entender, de renovar la provincia. Me gustaría que, ya arrancando el próximo año, en El Ventilador se pudiera dar un buen debate político para conocer caras nuevas y propuestas nuevas. Hola, buenas noches. Yo me pregunto, ¿por qué de esos 500 millones no se piensa, por ejemplo, en una alternativa como sería aumentar en sueldos? Estamos muy bajos no, y desde la provincia siempre se dice que no hay dinero y que desde Nación cada vez llega menos. Hola, buenas noches. Creo que estaría bueno hablar de otros partidos. Yo creo que se puede tal vez empezar ahora y pensar para la próxima elección dentro de 5 años. A los que están ya los conocemos a todos y la verdad dejan bastante que desear. Soy Ana María. Hola, buenas noches. Tanto hablar de boleta electrónica y al final terminamos votando con la sábana de siempre. Hola, buenas noches. Los estoy mirando como todos los días. Mucha ideología, mucho partidismo, mucho espacio político. La gente, olvídense, el año que viene vota con el bolsillo. Soy Esteban. Bueno, el engrudo y la para pegar los afiches no va más, por suerte, pero en algún punto estamos volviendo a la época del 80. Las palmeras de la arena tampoco funcionan. ¿Por qué estás en contra de los afiches? No, está bien, digo, de la militancia, de los espacios, me parece lo más sano que tiene la política. Cuando se pintaban las paredes con el corazón, como dijo alguien, no sé por ahí. Pero, no obstante, me parece que la boleta sábana ya no. No, la boleta sábana, y bueno, quedó. Bueno, no hay equidad de género. Hay cosas que se pueden conservar desde la mística y el romanticismo, pero hay cosas que ya, digamos, en algún la gente momento no. Lo que sería muy bueno trabajar y lamentablemente no se avanzó en esa discusión. Hay muchas cuestiones que se tendrían que haber discutido. Sí, al menos probar. Equidad de género en la... Por supuesto, cupo femenino. El cupo femenino. El cupo. Equidad era. ¿No? Uno de los mensajes hablaba. Meterlo, ¿no? La boleta única, por ejemplo. Las diputadas actuales y lograban la equidad de género. Y no se juntaron para lograrlo. Cada una negoció lo suyo. Está bien, pero recién uno de los mensajes decía: ¿por qué no hablan de otra fuerza política? Y es cierto, la izquierda hizo una gran elección.
en la provincia de Entre Ríos, sobre todo en la ciudad de Paraná. Tercera fuerza. Sí, bueno, pero se son elecciones diferentes. Está bien, pero sacó, creo, Lucy, si no me equivoco, más de 6.000 votos en Paraná. Una elección muy importante en la ciudad de Paraná. 39.000 votos, puede ser. Algo más de 39.000 votos. ¿En todo el departamento? No, en toda la provincia. No, en la provincia. En la provincia. 4.000 votos más, me acuerdo, que la cuarta fuerza, que fue la que llevó el sello del Partido Socialista a Emilio Martínez Garbín. Emilio Martínez, sí, sí. Exacto. Y eso, puede llegar a haber un concejal o un diputado, que es el, creo que, gran desafío en la provincia. ¿Sacando 40.000 votos, no? ¿Para la izquierda? Tiene el desafío, es un poco, creo que a donde apunta. Me parece que diputados la van a tener difícil. Sobre todo dependiendo de lo que haga concejales, puede Unidad ser. Ciudadana. Se han quejado muy duramente de la legislación electoral de la provincia por las tremendas complicaciones de presentar la izquierda un diputado en el último punto, candidato a concejal en el último punto de una localidad del departamento federal. O sea, senadores en todos nunca, los departamentos. O sea, claro, es muy complicado presentar la nómina, además, según la ley Castrillón, que sigue vigente. Pero además con el esquema actual, no se sabe cómo se va a financiar esa campaña. Una cosa muy importante que se hizo durante el gobierno anterior para bajar el costo de la política, que fue que el Estado Nacional contrataba los espacios televisivos y los repartía por igual entre todos los partidos. Bueno, ahora lo va a contratar el Estado Provincial. Seguramente. Eso cuesta una moneda. Está previsto en la ley. No está. En esa breve, ¿no? En la ley. Entonces, ¿para qué del lado? A mí me pareció interesante, pero también hay un poco de cotillón en eso, Mariano. Salvo que firme un convenio con la Nación. Para la izquierda fue clave. No, por supuesto, no. Está bien. Fue fundamental. Está bien, pero después a la hora de los bifes hay una herramienta. Obviamente, si vos le prometés a una gran empresa que le vas a liberar el precio del bien inelástico de primera necesidad que produce, obviamente esa empresa. Hay gente otro lado que no entiende, quiere estar. Obviamente que si vos le decís a los grandes empresarios, ustedes se van a llenar de plata conmigo. No es eso, no estoy descalificando ni mucho menos, estoy diciendo que te hacen invitar por los programas donde son auspiciantes y te pagan espacios. Pero todos hacen lobby, todos tienen holding acá y en China. El financiamiento de los partidos y la posibilidad de financiamiento por parte de las empresas, creo que está quedando afuera. ¿Cómo cotillón que en la televisión todos tengan un espacio igualitario para decir su propuesta? A mí me parece. ¿Cuánto? A mí me parece. Me da la impresión como que la mayoría de los candidatos. No sé si. Porque alguien dijo alguna vez, hay candidatos que tienen, de manera peyorativa, ¿no?, la heladera llena. Entonces es como que descansan en los laureles, ¿no? Porque no veo militancia hoy. Digo, Rubén. No hay. Yo no veo candidatos hoy que estén recorriendo la puerta. Candidato. Mirá, yo tengo intención de gobernar la ciudad de, no sé, de Paraná, de Villaguay, de Nogoyá. De Gualeguay. De Gualeguay. Es que eso es lo que tiene. En el campo, digo, en el terreno. Sí, sí. Eso es lo que tiene. Me llama la atención a tan poco tiempo. Eso es lo que tiene Unidad Ciudadana y el PJ combativo, el PJ que quiere enfrentar al neoliberalismo, a Macri o a cualquiera que quiera hacer un programa similar. Rubén Almará. Y están rabiando y están rascando el piso por salir a laburar. Y yo no sé si el dialoguismo. Sí, bueno, pero lo planteas como marginales, no estamos hablando. Es una fuerza política que tiene una estructura muy grande, Mariano. Por supuesto, fue 2 años tienen toda la estructura. Es decir, están peleando con cuchillitos. Sí, me parece que no es así. No sé si tienen el fuego. Claro, no, está bien. ¿Quién? Rubén Almará fue precandidato a intendente. El oficialismo. Y puede, digamos, contar la experiencia, lo que significa. Dentro del Partido Justicialista. Claro. ¿Eh? Y hizo una muy buena elección. Caminando la teniendo calle. Teniendo en cuenta que no me tenía. Caminé todo. Pero todo. Magda y yo, lo único que andábamos metidos en todos los rollos. Recién vino Almará, recién vino Magda y nos cruzábamos. Eso. Porque conocemos la calle, hoy no se ve ninguno. Pero ¿eso a qué se debe? Encima aquello que me robaron 15.000 votos. Ah, la Cámpora. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? ¿A que se perdió la militancia? Se perdió el sentido de la militancia. ¿De la política? Porque no tienen un atractivo. No los incentiva. A mí la última campaña son siempre lo mismo. Chorean todo para ellos. Las redes sociales, no reparten nada. Están gordos, multimillonarios. ¿Me entendés? Se van de viaje a Europa. Yo también me gusta viajar, porque la que hago legalmente, ¿sí? Me gusta mucho viajar, ¿sí? Pero estos tipos ni siquiera te ponen un peso para la campaña, la plata de la política. Pero a eso no la ponen en la política. Más allá de la plata o el dinero que pueda tener cada uno, también digo,
eso de la militancia o vocación de poder que decías, Bulus. Sí, un montón de legisladores que uno desconoce. En este periodo me parece que hubo como nuevas caras respecto de me quiero ser famoso, recién llego a la legislatura, pero son pocos. O sea, recuerdo hace hasta entre el 2003 y el 2007, por ejemplo. En el 2007 se empobreció un poco el debate de la legislatura. Pero antes cada legislador era un motorcito, caminando, remando, poniendo debate, mandando comunicados, instalando temas. Te voy a corregir en algo. No, Castrillón era... Sí, presidente del bloque pasa? Peronista. Era había otra, debates era otra cosa, interesantes. Porque antes, cómo se repartía también. Antes, ¿sí? Cuando se elegían los legisladores y había interna, los muchachos, ¿qué hacían? Ponían plata, ganaban su interna y después ya tenían el lugar. Del 1 al 12 estaban todos seguros, claro. Y listo. Salía, ahora cambió con la ley Castrillón. Uh-huh. ¿Sí? Que deberían profundizar más. Deberían los municipios también animarse a hacer la orgánica la municipal. Carta orgánica. Claro, sí. Ni una sola. Es un gran... Ni una. Ese es un gran debate. 10 años de la reforma de la mucha deuda. No se hizo. Hay mucha deuda. Voy a ver, vos hablabas de candidato. ¿Querés hablar de candidato en serio? Pero en serio. Almaraz lanza su candidato. ¿Vas a lanzarte? No, quería hablar... No. ¿Sabés por qué? Porque no tengo 1 millón de pesos. Está bueno, pero si ahí consigo 1 millón de pesos. Sí, es lo que sale más o menos. ¿Es solo dinero? No, ¿se trata solo dinero? Bueno, con 1 millón de pesos no arrancan. No, digo, ese día. Pero está bien, pero a mí me alcanza con 1 millón. ¿Pero qué te va a alcanzar, güey? La interna, hermano. Pero perdón. Estoy hablando de interna. Estamos hablando... ¿Vos fuiste enemigo de quién? Dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido, porque nosotros. Que me choreó los votos. Por eso te digo. Yo me acuerdo perfectamente. Bueno, pero estamos en cuestiones muy finas. Muy finas, digo. Está tu gente. Sistemáticamente de morder a los propios. Al punto máximo de que hoy. Digamos, es como decía, están todos tranquilos, nadie quiere salir a hacer bueno, nada. Bueno, pero eso lo plata si la no, política. Te golpean, digamos. Yo venimos a pelearlo, sí. Pero con reglas claras. Para que quiero escuchar la Ana. Ahora yo te quiero terminar con esta discusión. Mirá. Acá puede ser Val, puede ser Toto Díaz, puede ser Cibulovsky, puede ser, no sé, a ver, cualquiera. Ahora, yo te voy a decir una sola cosa. Si el peronismo, y me refiero a todo el peronismo, no se junta, Varisco, solito, por dentro, por fuera, por donde sea, va a ganar con una diferencia de 50.000 votos. Porque hace política, es mentiroso, tiene todos los defectos de la vida y por haber, pero ¿sabes qué pasa? Hace política. ¿Sabe qué dirigente político puede entrar a los barrios del peronismo? Ninguno. ¿Por qué? Porque Varisco hizo una red de contención barrial y los últimos 2.500 contratos que hizo lo está demostrando, donde no deja... Entra ningún dirigente peronista. Andate al barrio Capibá, donde hasta la comisión vecinal es Varisco. No entras. Andate a otros barrios. El dirigente peronista no puede entrar porque no fue generoso. Y el peronismo bueno. Tiene un candidato que puede penetrar esa base. Y se lo dije el otro día. ¿Estás lanzando tu candidato? ¿Sí? No, yo no. Ayer me dijo que tengo que hacer periodismo, ¿sí? Entonces yo hago bueno, ¿estás haciendo periodismo? Entonces, ¿quién es su candidato? ¿Sabe quién es? No, yo no tengo candidato. O bueno, el candidato que va... Que... La fórmula tiene que ser Adán Val, Sonia Velázquez. Con eso vos te garantizás en lo barrial que no te puteen al menos. Mirá, falta... Una de las mujeres más respetadas en el peronismo. Dice, vota loco. Bueno, vean. Vean el resultado. Rubén. Dijiste al principio del programa que no sabías si se iban a desdoblar las elecciones nada. Y ya tiraste 25 candidatos. No me quiero imaginar lo que va a ser el programa de la semana que viene y en febrero. Esto recién empieza. Arranca con todo el peronismo adentro. Que acá se le dieron un pedacito. Pero incluís a... Perdón, cuando vos hablás de peronismo adentro. Todo, es todo. Incluía Unidad Ciudadana. No, kirchnerismo. Todo, sí. Mariano, no te veo muy convencido, pero lo vamos a seguir al tema.
¿Nos vamos a comer ahora? Vamos, discutimos vamos, un rato más dale, y nos, vamos, nos amigamos vamos, porque hubo fuertes cruces estamos en la pausa. Nos vamos. Yo conformo el Club de los Pollos. Nos vamos a la zona, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. Mirá. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Bueno, se viene la jornada solidaria 11 por todos este 8 de diciembre en la Sala Mayo de la ciudad de Paraná. Y mañana vamos a contar un montón de historias preparándonos todo el canal para esta nueva edición del 11 por todos. Rubén Alvará, muchas gracias. ¿Estuviste bien? ¿Cómodo? ¿Quién? Si te sentiste cómodo. Yo en todos lados me siento cómodo. Bien. Ezequiel, muchas gracias por venir. Gracias, Seba. El problema de los otros no me... ¿Eh? El problema de los otros no, pero acá nadie la pasó mal, ¿no es cierto, Luz? Yo me siento bien en todo lado. A mí me asustó un poquito al principio. ¿Cómo? Ana. A mí me asustó un poquito. Bueno, se ha formado una pareja televisiva, Víctor. ¿Yo? Soy más bueno que el agua. Por favor. Por favor, toda la energía. Toda la energía. Está preocupado por otra cosa. Bueno, muchísimas gracias. Domingo, 4:30 p.m. Bien, ¿se va a jugar finalmente? Bueno, veremos, vamos a ver. Es otro tema. Ah, bueno, Luz, Alejandro, gracias, Ana, querido. Mariano, nos muchísimas gracias, gracias a todos los que están del otro lado. Andrea Ferche, ¿nos quedó algo? Uf. Uy, la ropa, es cierto. Voy a Clubhouse, gracias. En San Martín, 1023, se vienen las lindo recepciones. Saco. Lindo. ¿Vos que tenés la recepción ahora? Date una vuelta. Sí, mañana. Lindo juego. Muy lindo. Buen look. Muy bien. Bueno. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Que tengan muy buenas noches. Mañana, 9:30, los esperamos. Chau. Vamos.